pertsonaren duintasunaren babesa decía en el vídeo que se nos ha proyectado en la reunión que hemos mantenido la protección a la dignidad de la persona selburua osakidetzaren eta san juan de dios hospitaleko arduradunok eta bereziki san juan de dios anaien nagusiak eta ordezkariak Jaun andreok egunon. Eskerrik asko batiz jaunari eta zure talde guztiari zuen harretagatik, benetan. Gaur, bi erakunde sanitario integratuei zerbitzua emango dien lehen zainketa eringarrien unitatea esautzeko aukera izan du. Osakietzak, 2008 urteari begira onartutako planaren lehen unitatea da onako hau. Alde batetik, ezkerraldea eta enkarterrira eskaintzen dio zerbitzua, Eta baita ere barakaldo eta zesta hori ere. Agradezco sus palabras, señor Batiz. Las palabras de Jacinto Batiz una referencia para mí en proyectos de ley y en planes, tanto de ámbito estatal como nuestro propio en cuestiones de salud y ética. Toda una referencia. Agradezco sus palabras y la oportunidad de conocer de cerca desde dentro Esta nueva unidad que habilita 15 camas reservadas a pacientes necesitados de cuidados paliativos. El doctor Batiz ha remarcado la idea de la colaboración leal y estable de este hospital con el Departamento de Salud del Gobierno vasco. Este es nuestro modelo. Compartimos el objetivo de desplegar durante la presente legislatura el plan de cuidados paliativos en su conjunto. Este nuevo plan se ha elaborado desde unos principios éticos y adquiere un compromiso con la equidad y la dignidad de las personas. Supone un importante avance del sistema sanitario vasco y una mejora sustancial en la atención sanitaria de calidad. El objetivo es mejorar los cuidados paliativos independientemente del lugar de atención. La previsión es integrar tanto los cuidados paliativos para personas adultas como para la población pediátrica también. A partir de hoy, las organizaciones sanitarias integradas, Esquerraldea, Encarterri, Cruces y Baracaldos Estado, disponen de una nueva unidad de cuidados paliativos. Se suman a los equipos ya existentes en Vizcaya, el equipo de paliativos de cruces, que da soporte domiciliario en la especialidad de pediatría, y a las unidades de Santa Marina y de Gorliz. Osaquideza va a seguir avanzando en el Hospital de Santiago en Araba, también en Ipuzcoa con el Hospital Donostia y el Nuevo Hospital de Ibar. Nuestro objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas y también de sus familias. Lo vamos a hacer desde la colaboración, a través de una atención racional, planificada y eficiente, asegurando unos cuidados paliativos que consideramos un derecho de las personas enfermas y de sus cuidadoras, con un programa específico. Saludo a los médicos, saludo a los coordinadores de, las principales, de los principales servicios como urgencias, quirófanos, coordinación de plantas, de enfermerías, de urgencias, voluntarios y también familiares de pacientes. Gaur leen aukera y Compromiso eta elkarlanari esker pertsona guztiak hobeto hartatuak izango dira. Unitate eta gela berri hauek erakunde sanitario integratuaren parte dira eta gure zerbitzu publikoa hobetzen lagunduko digute. Hau lehen pausua da, askotan garrantzitsuena izaten dena. Zaintza bere esker, bizitzaren azken unean dauden pertsonen bizikalitatea hobetzea dugu helburu. Pertsona hobei eta beraien familik idei, arreta berezia eskainiko zaie. Pertsona hauen duintasuna bermatu nahi dugu. Hospitale honetan guztira beraz amabost gela eskainiko dira eta honen bidez gure arteko lankidetza indartuko dugu. Hau da, gure norabidea 2008 garren urterako plangintza betetzeko eta zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Hoi, me van a permitir destacar el avance en la senda de la colaboración en el ámbito sanitario, siempre con la meta de garantizar el mejor servicio y atención a las personas. Esta nueva unidad es fruto de la tradición de colaboración sanitaria entre las instituciones públicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro, como se ha mencionado por parte del señor Batiz. Hoy, especialmente, hago mención a la Orden de San Juan de Dios, representados en el Superior Provincial, como también el Superior aquí, como el director general de los centros de la Orden en la provincia... Y el delegado de la Orden. Compartimos el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. En este caso, además, la colaboración se lleva a cabo con un hospital, a quien saludo también a su directora, Naika Palacios, con un hospital de larga trayectoria y experiencia en el campo de los cuidados paliativos. Lo hacemos de la mano de profesionales de primera línea a quienes agradecemos su colaboración en la elaboración del Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi. El doctor Batiz ha citado también el carisma hospitalario, ha citado la confianza y ha citado el trabajo diario de cientos de profesionales. Estos principios, que reflejan una vocación de servicio público, unidos a un modelo de colaboración leal y estable, enmarcan nuestro compromiso con un mejor servicio para las personas. este es el auténtico motor del Departamento de Salud y de Osakideza. Hau da, gure sedea, pertsonei eskainetako servizua etengabe hobetzen jarraitzea. helburu horretan, talde profesional osoaren ardura nabaritu egin dut gaurkoan bein eta berriz egiten dudan bezala osakietzaren zentroak ikusten ditudan bakoitzean, baina gaur bereziki eta bereziki beraz eskertu egin nahi diet profesional guztiei bere lana. Eskerrik asko guztioi eta zorionak.